Iván Sáez al saxofón. Un aplauso para él, por favor. Jorge Muñoz a la guitarra, un aplauso. Ramón Teixeiro, bajo. Bueno, ¿nos podéis hacer una idea de la emoción que me hace ver esta plaza así de llena? Después de prácticamente 16 años fuera de mi pueblo. Soy alcazareña, he pasado mi niñez aquí, mi adolescencia,
en esta plaza. He jugado con pelotas de papel albal con mi hermano mientras esperábamos clase en el conservatorio. Y es muy emocionante volver con 34 años, con un proyecto en camino, marchando por muchas ciudades y por muchos sitios por España, con estos pedazos de músicos que tengo a mi lado y que me enriquecen y me hacen crecer. Y bueno, espero que esta emoción, este trocito de mi corazón, que al fin y al cabo es lo que intentamos con la música, que es hacer llegar las emociones y que cada uno desde su vivencia sienta un poquito de lo que nosotros intentamos transmitir, me daré por satisfecha. Os tengo que contar la historia de un sueño que he tenido repetidamente y casi siempre muy parecido desde los 7 años. Me acuerdo porque se repetía constantemente. Y era que yo vivía al lado del mar. Yo no sabía por qué soñaba esto. A mí siempre me ha gustado mucho el agua, me gustaba mucho nadar. Pero claro, viviendo aquí, en pleno centro de España, yo decía, esto es un poco difícil, que yo viva al lado del mar. Pues finalmente, mi vida está al lado del Mediterráneo. Estoy viviendo en Tarragona. Y con el pensamiento de que, al final, pues cuando insistes en que las cosas ocurran, suceden. Así que vamos a intentar traeros un poquito este olor a Mediterráneo de donde venimos. Esto es Mediterráneo. Thank you.
Seguro que muchos de vosotros habéis tenido en algún momento un deseo grande por conseguir algo. Bueno, prácticamente todos lo tenemos, ¿no? Vamos a rozar un poquito ahora esa emoción. Cuando tenemos anhelos y sueños por conseguir, creo que todos hacemos lo imposible por llegar a ello, aunque el camino sea complicado. Aún así, yo siempre diré que cuando deseas algo con tantas fuerzas, hay que tener cuidado, porque al final acaba sucediendo, como me ha ocurrido a mí hoy, aquí, en mi pueblo, en Alcázar de San Juan. Hijo de la Luna. Luna llena, pero en cambio quiero
mujer con cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace daño fijo. En sí mismo crea una dualidad de significado. Se llama fallen, esta palabra puede ser enamorarse o puede significar el sufrimiento por el amor. Esa es la lucha que muchos tenemos en el día a día por equilibrar nuestras emociones. Y vamos a ver cómo intentemos tocaros un poquito el corazoncito, cuál de ellas dos sentís o a dónde os lleva este tema. Esto es fallen. Thank you.
aplauso para Iván Sáez. En el arte en general necesitamos tener vivencias que nos hagan sentir para luego poder transmitir y poder llegar a hacer transmitir. A continuación es la historia de un compositor que se llamaba Miguel Matamoros. Nos vamos al año 1930 y nos vamos a Santo Domingo. Este señor se fue de viaje para allá y se hospedó en el hostal de Luz Sardaña. Cada noche oía a una mujer, pared con pared, llorar, gritar, sentir que sufría. Hubo un día que ya pues, no pudo más y tocó la puerta y le abrió la puerta la dueña del hostal y le preguntó qué le pasaba. Esta señora le dijo que acababa de descubrir que su marido había estado con otra mujer y que no soportaba este dolor. Esta conversación hizo que Miguel Matamoros compusiera un tema muy famoso, que casi nadie conoce la historia, pero todo el mundo conoce por la versión del Cigala y Bebo Valdés. A continuación vamos con Lágrimas Negras. Thank you.
todas mis ilusiones. La historia que estamos contando hoy es un poco como la película de Benjamin Button. ¿Habéis visto esta película? Que va de mayor a pequeño, ya descubriréis por qué. Estábamos hablando del sufrimiento que puedes llegar a sentir cuando, bueno, pues pasan cosas que te duelen, de esas emociones que tenemos que sentir los músicos para poder hacerlas llegar. Y a continuación vamos a hacer un tema que también habla de este sentimiento, de repente despertar sola, creyendo que todo lo que estás viviendo es una pesadilla y no ves que es real. Wake up alone, Amy Winehouse. Vamos, compañeros. Silences of content that everyone gets.
Vamos con un tema que para mí es, significa fuerza, garra, todos esos sentimientos que puedes sacar cuando atraviesas por situaciones complicadas. Viene del idioma caló y trae un mensaje que dice: escucho la vieja voz que canta y llora recordando el pasado. De repente algo perfuma mi alma y me lleva a sembrar rosas en vez de dolor. Esto es Oro Broy. Gracias.
Bueno, con el siguiente tema que vamos a hacer a continuación, nos vamos a creer que al final tenemos que querernos por encima de todo y que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Como los esclavos africanos que eran explotados en América, que recogían el algodón, que es de lo que habla este tema, y que a pesar de todo lucharon por tener un futuro mejor. Vamos con Summertime. Thank you.
Músico, por favor, un aplauso para Jorge Muñoz a la guitarra flamenca. A continuación, Iván Sáez al saxofón. Mi niña Silvia me ha puesto. Eres la mejor cantante del mundo. A Silvia un aplauso también. Ramón Teixidó al bajo. Joan Terol, a la batería. Y una servidora, piano y voz, Ana Tejado. A continuación, estamos llegando al final de esta historia de Benjamin Button. Nos vamos a 1967. Cuando se hace un himno por la defensa de los derechos y sobre todo por la defensa de los derechos de la mujer. Este tema es para celebrar la fortaleza, es para celebrar el respeto, es para celebrar la naturalidad, el no aparentar y el sentir a pecho descubierto sin tener miedo a nada. A continuación, vamos con un tema de la gran Aretha Franklin, Natural Woman. The morning red, I used to feel so inspired. When I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day of me too, life was so no kind. On fire, you came along to claim me. I didn't know just what's wrong with me. Till you get help me name me. I'm not a fool. What I'm living for? Cause if I make you happy, I don't need to do. Ooh, what you want to do to me?
Pues ahora nos vamos a hacer un viaje, como el viaje que hemos hecho nosotros aquí, que mis compañeros han hecho un viaje de muchos kilómetros por estar acompañándome en este momento tan especial. Nos vamos a hacer la Ruta 66, año 1926. Se crea la ruta para poder cruzar Estados Unidos de costa a costa. Era el sueño de vivir un viaje intenso de momentos como los que estamos pasando aquí esta noche. Y estamos tan agradecidos de teneros aquí, esta plaza llena. Es tan emocionante. Vamos con ese blues. Keeps on rooting.
Bueno, estamos llegando al final del concierto. Y como os dije antes, esto era como la película de Benjamin Button, que íbamos al revés. Ahora vamos a ir al principio de todo, al inicio, a cuando éramos niños. Gracias a esta Ruta 66, a este viaje por allí, de manera metafórica, yo he conseguido hacer realidad y plasmar tantas letras que tenía en cuadernos que no sabía qué hacer con ellas, de todas esas vivencias. Pues gracias a ese viaje y haberme ido a vivir fuera de aquí, he conseguido cumplir un sueño, que es estrenar mi propio tema, música y letra, compuesto por mí. ¿Y por qué, niña? Porque creía que lo más conveniente era empezar por reencontrarme conmigo misma, con mirarme al espejo y con decirme a mi niña y a mí, hey, que lo estamos haciendo bien, esto es niña. Nunca perdamos a nuestro niño interior.